El reconocimiento de los municipios turísticos como tales y propugnar un cambio en la financiación acorde a los servicios que se prestan fue el eje principal de la mesa redonda celebrada hoy en el Cuarto Foro Internacional de Turismo, Más Palomas Costa Canaria, entre los primeros gobernantes municipales de San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Arona, Mogán y Guía de Isora. Los responsables políticos de los cinco municipios con más peso turístico de Canarias y que concentran un 6% de la actividad turística española coincidieron en la existencia de una sensación de que ese peso de nuestros municipios en la economía no se traduce en una colaboración del Gobierno de Canarias y los cabildos. De ahí que se defendiera la Asociación de Municipios recientemente creada. La mayor parte de las reivindicaciones de los mandatarios municipales fueron escuchadas por la consejera de turismo del Ejecutivo Regional, María Teresa Lorenzo. Marco Aurelio Pérez fue expeditivo en señalar que el turismo es de todos, el turista no entiende de políticos y lo que reclama son los mejores servicios posibles, ante la cual se impone una actuación con responsabilidad. La existencia de leyes superpuestas y contrapuestas en el ámbito administrativo es otro obstáculo con el que chocan los ayuntamientos, que son los que quedan como los malos de la película, al ser las administraciones que deben tramitar todos los informes que dependen de cuatro o cinco administraciones distintas. La lenta tramitación de los planes generales de los municipios y la falsa creencia de que los ayuntamientos son depredadores de suelo se convirtió en objeto de crítica. En este aspecto, Marco Aurelio Pérez fue tajante al indicar que en el caso concreto de San Bartolomé de Tirajana no queremos que se clasifique más suelo para uso turístico, lo que queremos son soluciones rápidas en el ámbito administrativo. La denominada por algunos alcaldes como maraña administrativa es la que, según Marco Aurelio Pérez, hace que el niño ayuntamiento pague los platos que rompen papá gobierno o papá cabildo y que siempre damos la cara ante los ciudadanos y los empresarios cuando no somos responsables porque no legislamos.